Now, this footage comes from Capital TV, a Peruvian channel, and this was during the broadcast of Dr. Anthony Choi's program, Journey to Another Dimension. Now, with over 200 people in attendance at this live broadcast where they visit UFO hotspots, there was a UFO. Now, many of the attendants were armed with green laser lights or laser pens and started firing it at the UFO, and the UFO answered back. Now, what we do know is that this UFO or this object was over the ocean. So, guys, just check this out, because this happened live on TV. Crazy, I know. Está encima de la playa, no está en el cerro, miren. A ver, todos tranquilos, por favor, están grabando con los celulares lo que estamos viendo. Es una luz muy potente que se está acercando en estos momentos al campamento. Se está acercando al campamento. Quiero, por favor, que tenga mucha calma. Se está acercando, está flotando encima de las aguas. Es una luz blanca. No sé, en este momento estamos transmitiendo. Radio Capital está transmitiendo en vivo, en directo, este avistamiento. ¿Qué rayos? Mire, increíble lo que estamos viendo en este momento. Están lanzando luces muy potentes. Aparentemente es un objeto luminoso. Claro, estamos viendo acá, y lo importante que es la vigilia OVNI, en la que más personas han venido. Ha visto avistamientos tan potentes, tan importantes que se están dando. Es una luz muy potente, blanca, que está... José Boy, si le puedes lanzar con el sí, claro, puntero. Ahí ya ustedes aparecen en este momento. Estamos transmitiendo en vivo, en directo. Siendo las 10:47 de la noche. Miren eso. Ahora, vamos a tratar de ser racionales. Mira, no se mueve. Podría ser pescadores que están en la zona y que están lanzando. No, pero son... La luz es muy potente, Antonio. La luz es muy potente y la luz no se mueve. Entonces, la luz pero el hecho que no se muevan me preocupa, porque podría ser algo o alguien que ha puesto un faro muy potente hacia nosotros. Porque cabe la posibilidad, sí. Cabe la posibilidad. No está encima del mar, está en una punta en donde justamente... La formación el doctor, rocosa. En la formación rocosa, el doctor rocosa. Octavio Chong, el sábado pasado, vio en esa zona que se pasaron luces. También hace unos 4 años, un grupo canadiense de investigación grabó unas luces muy extrañas justamente en esa zona. Vamos a ver, ¿cómo podemos comunicarse? A ver, ¿qué tal, mi querido doctor Anthony Choi? A todas las personas que están aquí y que justamente les estamos pidiendo un favor, que utilicen Twitter o utilicen Facebook a través del hashtag Capital en Chilca. Capital en Chilca, y compártanos sus videos y sus fotos que acaban de tener, que acaban de captar, mi querido doctor Choi. Sí, bueno, en realidad, en estos momentos, siendo las, vamos a ver la hora exacta, estamos transmitiendo en vivo, en directo, un avistamiento OVNI, 10:37 de la noche. Esto empezó más o menos a las 10:44 de la noche. Esto habrá empezado más o menos a las 10:44, y la gente está muy emocionada. A ver, vamos a ver aquí. ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? Ya, en este momento vamos a bajar. Perdón, permiso. Permiso, por favor. Yo sé que todos quieren, en este momento están a la expectativa de este extraño artefacto que está lanzando luces muy potentes hacia la playa Yaya, hacia justamente el campamento en el que estamos. Si nos pueden dar... Ya, a ver si nos pueden dar este... Deberían... A ver, yo lo que pediría... Si algún grupo de valientes podrían en este momento caminar hacia ese punto para tener una toma más cercana. No creo que se los lleven, que los secuestren, pero que estemos en contacto, que un grupo de personas puedan acercarse un poquito más hacia ese extraño fenómeno que está frente a nosotros, ¿no es cierto? Y vamos a... Estoy bajando acá, estoy en medio del campamento. Una cosa impresionante lo que está pasando en este momento, queridos amigos. Es impresionante, estamos en medio de mucha gente que... Perdón, permiso. Estamos viendo acá este extraño fenómeno que se está presentando, siendo las 10:46 de la noche. 10:46 de la noche. Ahí está de nuevo.
Tenemos la cámara de... A ver si te a puedes ver. Apuntar, José. Si pueden apuntar el láser. Ahí está, ahí está. Aquí. A ver, vamos a ver con Yuri Rojas. Yuri, tú que estás con la cámara. Cuidado, cuidado. O sea, cambia de forma, cambia de forma. Oye, está en una forma, claro, baja, pero está fija, mira. Ahí está el puntero. Es increíble, que, amigos, que muchas personas de este campamento han traído punteros láser y todos los punteros están apuntando hacia allá, ¿no? Impresionante, están apuntando hacia allá. Pero miren. Ahí está de nuevo. Mira, mira, ahí está más arriba que el mar, ¿ve? Se nota. Está encima del mar, ¿no es cierto? Pero está posado en el cerro. No está posado, fíjate. Cuando alumbra, te das cuenta. No está posado en el cerro. Miren, ahí está, miren, oye. ¿Viste? Está grabado. Estamos. Se notó el borde del cerro. Ahí está. Está en el aire. Miren, mira eso. Mira. No está en el cerro. Anthony, está en el aire. Esa luz. Es un objeto que está en el aire, señoras y señores. Qué importante que las cámaras de Capital TV están en este momento siendo las. Vamos a ver. Es impresionante, señores. Este es un hecho sin precedentes en la historia de los medios de comunicación, que delante de cientos de personas en este momento hay un objeto que está flotando en el aire, no está posado en el cerro. ¿Dos luces? A ver. Sí, Yuri. Mira, se convierte en dos luces. Está en una luz, después titila como dos luces paralelas, después hace una forma de reloj. O sea, un punto con varios puntitos alrededor. Y después hay un destello, es una secuencia. Estamos transmitiendo, queridos amigos, un avistamiento ovni impresionante, siendo las 10:57 de la noche. Y justamente un miembro de nuestro equipo, Juan Manuel Manzanedo, ha corrido para allá con sus cámaras. Hay varias personas que han corrido, hay madres de familia que están muy preocupadas porque sus hijos han ido para allá. Y yo lo que pido, por favor, pido mesura. Yo estaba hablando acerca de la reacción de la gente, que había sido ejemplar, no había habido una psicosis colectiva ni nada por el estilo. Yo le pido, por favor, a todas las personas que están aquí presentes. Es un faro de un auto, parece, aparte, ¿no? Una linterna. Se nota que la persona está caminando por acá, mientras que el otro objeto está más a la derecha, al borde del risco, pero cuando alumbró, se notó que estaba detrás del risco, y se notó que estaba arriba del mar, porque alumbró el mar. Claro, o sea, está encima del mar. Ya hemos determinado, queridos amigos, en esta transmisión sin precedentes en la historia de los medios de comunicación en el Perú, son las 10:58 de la noche y todos hemos visto que el objeto no está posado en el cerro, está flotando muy cerca al cerro, es cierto, porque cuando se iluminó encima de las olas del mar. Estamos acá con José Boy. Sí, José. Hola, Anthony. Esa luz, cuando se estrella, empieza a girar, si te das cuenta, y es gradual. Entonces, sí tiene un movimiento. Sí tiene movimiento. Supuesto, si te dan cuenta, el destello no es ni siquiera como un faro como estos que tienes acá, sino que es mucho más fuerte. Ni siquiera la luz de un auto llega a ser esa intensidad. Sí, pues, la luz de un auto no puede llegar a esa intensidad. ¿Te das cuenta la diferencia? Sí, estamos acá con...